Mi nombre es José Luis. Bienvenidos a su programa telediario de Dejes TV. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos dos invitados de lujo: eh, Javier y Abraham. Ellos vienen directamente desde Madrid, España, y el día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante que es la educación. Ellos ejercen este eh, programa educativo a través de una fundación que se llama Empieza por Educar. ¿Podrían explicarnos un poquito a qué se dedica esa fundación? Eh, sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, estar, por recibirnos aquí. Estamos encantados de estar aquí colaborando con ustedes. Bueno, Empieza por Educar es una fundación que responde a una situación trágica que tenemos en España, que es la enorme desigualdad que existe en la educación. Yo siempre digo que tenemos un buen modelo educativo. Pero que el problema que tiene principalmente es que no llega igual a todo el mundo. En España no es lo mismo nacer en un barrio del sur de Madrid que nacer en un barrio acomodado. Y empieza por educar, es una ONG que responde a esa inequidad educativa. Luchamos para intentar que haya un modelo educativo que llegue a todo el mundo, nazcas donde nazcas. ¿Y cómo lo hacemos? Que esa es la cuestión, ¿no? Porque eso es muy fácil de decir y tal. ¿Cómo lo hacemos? Atrayendo al talento joven, a gente que es capaz, a gente que tiene habilidades, sobre todo de liderazgo, ¿no? Y sobre todo de capacidad de colaborar para crear redes. Y les llevamos durante dos años a institutos de entornos desfavorecidos. A que trabajen sobre todo situaciones con colectivos vulnerables, situaciones complicadas, alumnos ¿no? que por haber nacido en un determinado entorno no tienen más oportunidades. Y les formamos y les capacitamos durante dos años. Les capacitamos sobre todo en habilidades, en capacidades de liderazgo, autonomía, para que sean capaces de impactar en este alumnado y crear una red potente. que empodera a los alumnos y que sea posible así conseguir transformar la realidad. Algo más, sí, Abraham. Yo de nuevo agradecer la, la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, lo ha comentado casi todo, ¿no? Eh, Javier. Efectivamente, en España tenemos, eh, pues, nuestro sistema educativo desgraciadamente eh, se encuentra unas enormes brechas de desigualdad, una falta de inequidad muy, muy preocupantes, ¿no? Y digamos que, pues, nosotros como organización de la sociedad civil, pues, somos ciudadanos que lo que buscamos es dar un paso adelante, ¿no? E intentar mirar de frente a esta problemática y hacerlo a través de, de atraer el mejor talento que se pueda a, a las aulas para, para intentar ser agentes de cambio ¿no? en esas realidades ¿no? y, y conseguir que esa realidad que, que ante la que nos encontramos, esa realidad de, de inequidad, de falta de oportunidades ¿no? en muchas, eh, muchos entornos, pues realmente de aquí a, a 20 años, por ejemplo, podamos, podamos decir que España es un país en el que existe igualdad de oportunidades y que la educación es, es aquello que lo garantiza. Eh, esto que acaban de mencionar los compañeros eh, nos invita un poquito a reflexionar sobre el derecho a la educación, que es un derecho universal y que está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre y que en nuestro país, aquí en México, está este, escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo tercero, en donde este, el Estado tiene que ser garante de que se ejerce este derecho a la educación. ¿Cómo es este, esta relación entre las fundaciones como la que usted representa y, este, y lo que hace el Estado español para garantizar ese derecho humano a la, educa la, a la educación? Bueno, mira, nosotros siempre decimos, ojalá no existiésemos. decir Ojalá no tuviera que estar ahí la situación de que ciudadanos comprometidos de la sociedad civil... Tuviéramos que dar un paso adelante para defender la educación. Ojalá lo hiciera todo el Estado, ¿no? Ojalá lo hiciera todo el sector público, que es realmente quien tiene que encargarse de garantizar un derecho humano. Yo creo que la educación, desde hace mucho además, ¿eh? pero creo que la educación, y esto hay que ponerlo encima de la mesa, es lo único que nos hace libres y es lo único que nos da dignidad. Entonces, yo creo que es un error dejar la educación como algo ahí relegado que se queda en segundo plano. Yo creo que es un error dejar la educación en manos de quienes no creen en ella y lo ven simplemente como un negocio y lo ven simplemente como un tema más de la agenda política dice bueno tenemos que debatir sobre el peso que tiene que tener las latas en conserva y luego a continuación debatimos sobre educación no mire usted cualquier proyecto político en España en México en donde sea cualquiera tiene que fundamentarse a partir de la educación porque es lo único que da libertad y lo único que garantiza dignidad a todos los ciudadanos entonces nosotros defendemos desde luego que el Estado hemos trabajado en la parte de de coordinación de política pública aquí en México en, en una organización hermana de Empieza por Educar, defendemos que sea el Estado y que sea la política, a través de la política, desde donde se consiga una educación justa y una educación digna. Pero mientras eso no sea así, mientras no haya un sistema social eh, que esté al alcance de todos, nosotros como ciudadanos comprometidos vamos a seguir trabajando para que esa educación esté al alcance de todo el mundo. Bueno, en el caso ¿no? de España, digamos, nuestra constitución también reconoce el derecho a la educación, ¿no? Y de hecho, digamos que el Estado aporta una cobertura bastante amplia, ¿no? No, no tenemos en España, por ejemplo, problemas de cobertura, ¿no? Todos no, los niños de 6 a 16 años tienen la, 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 el derecho y sus padres la obligación de llevar a sus hijos a unas escuelas y, y, y realmente no tenemos un problema de, de cobertura. ¿no? Sin embargo, es cierto que, digamos, si sí tenemos problemas en tanto, que ¿qué objetivos es capaz de alcanzar la educación? no en, Sinceramente, en España, por más de que todos los niños vayan a la escuela, no todos los niños reciben una educación que realmente les permita crecer como personas, que realmente les permita ser ciudadanos libres, que les permitan poder tener una. una vida plena, poder tener un, un, una, una incorporación al mercado laboral que les dé libertad, al fin y al cabo también, o en sus vidas poder desarrollarse. ¿no? Y en ese sentido, por más que sea un derecho que esté, digamos, consagrado en nuestra Constitución, por más que todos los niños a, vayan a la escuela prácticamente, digamos que nuestra educación todavía tiene grandes grietas ¿no? que hacen que ese derecho a la educación no sea sustantivo, o no tengan, digamos, no tengan el derecho a lo que la educación les debe aportar a ellos, que es crecer como personas, que es crecer en libertad, que es crecer en, en, ¿no? en, en digamos, construirse como, como personas adultas, como, como ciudadanos libres y como personas que puedan desarrollarse ¿no? en su futuro, sea aquel que sea, ¿no? sin, sin ningún tipo de, de, de impedimento. Ok, aquí, aquí en nuestro país, este, la Ley General de Educación regula todo el sistema educativo mexicano. Eh, tenemos tres tipos de educación, que es educación básica, educación media superior y educación superior. Dentro de esos tres tipos de educación eh, tenemos que va desde preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, de este, licenciatura, maestría, doctorado, eh, inclusive formación para el trabajo, la formación este, tecnológica. Eh, esto es eh, una responsabilidad del Estado y aquí, aquí en nuestro país, no sé cómo están los niveles educativos ahí en España, si quisieran compartir sí. con nuestro público. En realidad está... no, no hay tanta diferencia respecto al modelo, al modelo mexicano. ¿no? Nosotros tenemos una educación preescolar que va de los 3 a los 6 años, tenemos una educación primaria que va de los 6 hasta los 12 años, luego tenemos la educación secundaria que es de los 6 hasta los 12, que sería el equivalente aquí a la educación media, si no me equivoco, ¿verdad? Que dura, lo que pasa es que ya dura un año más, en lugar de hasta los 15, hasta los 16, y ahí es, digamos, donde termina la educación obligatoria, okay. ¿no? Donde todos los, los niños tienen la, el derecho a asistir a, a, a la educación y todas, es toda, esa idea es importante, todas las familias tienen la obligación de llevar a sus hijos a, a las escuelas hasta los 16 años, ¿no? Luego, a partir de ahí, digamos que existen distintos itinerarios, ¿no? Distintas posibilidades, ¿no? Para aquellos que quieren asistir a la universidad, pues está dos años de de, de bachillerato, ¿no? Mm -hmm. Y luego ya a, 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 entras en la universidad, educación superior, ¿no? Te sacas tu, tu grado, allá no licenciatura, grado, y luego maestría. ¿no? Eh, y, y doctorado, como acá. ¿no? Y luego también existe otro itinerario que es de carácter más profesional, que aquí también existe, ¿no? que son la formación profesional, lo llamamos, ¿no? sí. que es el grado medio, el grado superior, ¿no? y que sirve, digamos, como una herramienta para desarrollar habilidades más de carácter técnico, habilidades de carácter ¿no? que, te, que permitan a, a, a los estudiantes, a los jóvenes, ¿no? eh, digamos, tener una incorporación al mercado laboral pues, muy con, con, sobre la base de una serie de competencias, sobre la base de una serie de conocimientos de carácter técnico, que les Permitieron desarrollar las habilidades que requieren hoy las empresas, ¿no? que requiere hoy el, el, el mercado laboral y que requiere hoy la sociedad en su conjunto, al fin y al cabo. Ok, y hablamos de los diferentes tipos y niveles de educación. Eh, hay una figura sumamente importante para que se pueda cumplir ese proceso. y Estamos hablando de los docentes. Eh, la, la formación docente en nuestro país eh, es fundamental y para ello existen eh, en todo nuestro territorio. Escuelas formadores de, de, de maestros. En España, ¿cómo se lleva este, este proceso? Bueno, en España tenemos un sistema de formación del profesorado que yo creo que tenemos que replantear en parte. Porque es un sistema donde tú accedes a ser profesor después de hacer una maestría de un año. Y me parece muy bien, es decir, hay un montón de formas de profesorado y todo lo que tú quieras. Pero lo que tenemos que superar es un modelo en el que tú, por hacer cinco exámenes y repetir los contenidos de esos cinco exámenes, ya eres profesor. O sea, tenemos que avanzar hacia un sistema de formación y hacia ese profesorado que sea práctico, en donde tú te vayas formando con experiencias en clase, en el aula, que sepas exactamente lo que es la educación a través de poder hacerlo de manera práctica. O sea, uno de los problemas que tenemos tanto en formación de profesorado como a la hora de dar clase es que en España tenemos demasiado sistema de repetición. Mm. Es decir, estamos muy acostumbrados a esto de yo quiero ser algo, yo quiero trabajar en esto. Muy bien, usted se estudia un examen de memoria. Y se estudia un librito de memoria, lo vomita, con perdón de la expresión, en un examen y usted ya es profesor. No, no, hay que superar eso. Entonces, ese es el sistema de acceso al profesorado. Luego, sí que hablamos tranquilamente de, del tema de la formación del profesorado. Yo soy partidario de que el profesorado actualmente tiene muy pocas herramientas en España, de que necesitamos más herramientas, damos más espacio de coordinación entre profesores y necesitamos dignificar de alguna manera la figura del profesor. Te cuento una anécdota, una anécdota rápida. Eh, hace varios meses dando clase le pregunto a un alumno a qué se quiere dedicar. Me dice, no sé a lo que me quiero dedicar, pero desde luego que no quiero ser profesor. Eso es un fracaso de cómo se está proyectando y de cómo estamos plasmando la figura del profesor y de cómo se está proyectando a través de un modelo de repetición tradicional en el que el profesor repite y si tú no repites, eres un mal estudiante y por tanto un mal ciudadano. Sí, yo la verdad que coincido bastante con mi compañero Javier en esto ¿no? sinceramente en España este es uno de los elementos que más tenemos que incidir ¿no? en la formación del profesorado y en ese sentido a mí por ejemplo México me parece un referente en algún, en, ¿no? en, en, en algún sentido ¿no? como la, la labor que hacen las escuelas normales, como por ejemplo en la, la reciente reforma educativa se ha incluido el derecho eh, de, los, de los profesores de los docentes a recibir una formación integral ¿no? en ese sentido creo que tenemos que avanzar mucho en, en incidir en cómo en primer lugar las nuevas profesores que se incorporan los sistemas educa al sistema educativo realmente tienen las capacidades, tienen las habilidades eh, suficientes para, digamos, saber, ser capaces de trasladar al alumnado aquello que necesitan est los estudiantes hoy en día, que es muy distinto a lo que necesitaban hace 40 años. ¿no? Desde luego, sí. Y, y, en segundo lugar, ¿en qué medida la formación se, puede, se, se debe mantener a lo largo de toda la, de toda, ¿no? la, la, la etapa de, de, de un profesor o una profesora? ¿no? Porque es cierto que en España no existen herramientas para garantizar garantizar que un profesor sigue eh, mejorando, sigue formándose, sigue, sigue adaptándose a su nueva realidad, sigue aprendiendo nuevas metodologías de aprendizaje y en ese sentido creo que tenemos que avanzar por sendas en las cuales, por ejemplo, México está avanzando y, y, y que nosotros miramos sinceramente con, con admiración. Sí. sí. Efectivamente, y perdona de adelante sí. Un inciso es que el problema es que si no actualizamos la educación y dejamos que el mercado dejamos que otros sectores que están avanzando pasen tranquilamente la educación no va a estar a la altura. Antes hablábamos en la radio, es que la educación tiene que actualizarse, tiene que estar... No, no, la educación tiene que estar por delante de todos los cambios que están empezando a venir en el mundo, si queremos ¿no? que sea uno de los ejes principales para nuestras sociedades. Aquí en nuestro país tenemos todo un sistema de actualización y capacitación para los maestros, muy bien estructurado. Sin embargo, eh, en, los nuevos, en esta nueva sociedad del conocimiento, ¿Qué creen ustedes que, hacia dónde tendrían que ir la, la, los nuevos maestros en, este, en esta nueva sociedad del conocimiento? ¿Qué, este, ¿Qué tendrían que cambiar? ¿Qué tendrían que innovar? Yo creo que eh, la primera idea que tiene que cambiar un profesor eh, para, para adaptarse a la realidad del siglo XXI es que dentro de su salón de clases, el protagonista no es él o ella. ¿no? que los protagonistas son sus alumnos ¿no? y el aprendizaje que ellos tengan en ese sentido ¿no? yo creo que arrastramos una cierta tendencia a, a situar al, al profesor como el foco del saber ¿no? y que, que, que van, digamos que sitúa al alumnado en una posición muy pasiva ¿no? y en ese sentido tenemos que avanzar hacia modelos en los cuales el profesor pasa a ser una, un facilitador del aprendizaje ¿no? porque hay un problema fundamental y esto es clave ¿no? o sea, el alumno que pasa 16 20 los años que sean en un salón de clases con un rol pasivo, sale a la realidad y la realidad te exige ser una persona activa, ser una persona que, que sepa cómo hacer frente a esa realidad. ¿no? Y en ese sentido, más que digamos profundizar en los contenidos, en cómo los profesores deben digamos enseñar mejor matemáticas, o enseñar mejor lengua, o enseñar mejor historia, ¿no? yo creo que, que los profesores tienen que enseñar para la vida. ¿no? Y, para, y, y esto de enseñar para la vida nos conecta a, a la idea de, de competencias. ¿no? De, de tener competencias que, que pasan pues desde ser autónomo desde saber escuchar desde saber trabajar en equipo desde saber manejar tus emociones saber no tener aprendizaje también socioemocional ¿no? y eso es algo que los docentes del siglo, de, del siglo XXI, los docentes actuales deben saber trasladar a sus salón de clase no insisto eh, y casi con más importancia que saber eh, explicar la historia o saber explicar eh, matemáticas o saber porque la realidad Real, la realidad te va a enfrentar a problemas en los que vas a necesitar ser autónomo, saber escuchar, saber trabajar en equipo, saber manejar tus frustraciones. ¿no? Ese tipo de variables que van más allá de los, de los contenidos y que los profesores tenemos que saber cómo trasladar a nuestros alumnos. Claro, exactamente. Es decir, eh, yo me acuerdo cuando empezó todo el tema del debate de las máquinas, que se decía, ah, pero qué va a pasar ahora, ¿no? Y había, había gente que decía, oye, a los profesores en el futuro les van a acabar cambiando por máquinas. Y dices, claro, si tú tienes esta idea de la educación como una repetición de conocimiento que decía Abraham, te encuentras con que la Wikipedia sabe mucho más que tú. Oiga, si yo quiero explicar a mis alumnos lo que decía antes él, historia, matemáticas, se mete usted en Wikipedia o se mete usted en cualquier sitio de internet y tiene mejor información de la que le pueda dar yo como profesor. Mira, yo te lo voy a resumir en una anécdota que tuve hace varios meses también con otro alumno gitano. Yo trabajo mucho con la comunidad gitana. Y me acuerdo una vez en clase de lengua, me mira a los ojos. Me dice, oye Javier, yo no quiero seguir viendo esto porque yo no voy a llegar a nada. Y en ese momento te das cuenta que tu función como profesor no es insistirle en que aprenda conocimiento de una manera repetitiva ni decirle, no, 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 pero vas allá. No, no, tu, manera, tu función ahí como profesor es pararte con él y decirle, tú sí que puedes. Y yo te voy a dar las herramientas a ti para que seas autónomo, para que tengas una mentalidad de crecimiento, para que tengas un pensamiento crítico y sí que vayas a poder. Y sí que vayas a llegar a donde quieras llegar. ¿Que quieres ser vendedor en el rastro, como decimos ahí en Madrid? Eh, pues tranquilamente. Igual se dice aquí en el sí, rastro. Es decir, pero si quieres ser presidente del gobierno, aunque seas gitano, también lo puedes llegar a ser. Eh, pues nos queda claro que este, eh, el enfoque por competencia significa que vamos a aprender haciéndolo. No hay de otra, ¿no? Y en donde el rol del maestro es, eh, queda como oriental, orientador, como guía eh, para, para los alumnos, ¿no? Eh, y es lo que tendría que este, asimilar el docente de, del siglo XXI, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, yo creo que es una labor de conciencia, es una labor de formación del profesorado y es una labor también de entender la situación actual de los profesores. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa y hay que decirlo claro. Yo trabajo en un instituto, estamos desbordados de trabajo, estamos con un montón de trámites administrativos. O sea, ser profesor... <laughs> que la gente le esté en el prejuicio, ¿no? De, ah, es que los profesores trabajan demasiado. Mira cuántas vacaciones tienen para lo que hacen, ¿no? Eso es como pensar que un deportista solo trabaja cuando sale al campo a competir y que uh -huh. no hay un entrenamiento detrás. <laughs> todos, es todos los días tienen que entrenar. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que para llevar a cabo un modelo de educación distinta, basado en proyectos, basado en una educación que forme personas, hay que aligerar el trabajo de los profesores. Yo hablo mucho de reducción de jornada, pero creo que también hace falta cambiar. Eso de que los profesores tengan que estar ahogados con trámites administrativos. Tenemos que dejar espacio para que haya estas formaciones. Que no sean formaciones impuestas, basadas en ese modelo de repetir, sino que sean formaciones en donde se vea de una manera práctica los cambios que hay cuando tú educas en competencias, como decía Brank, y no con repite, repite, repite lo que te estoy diciendo. Entonces, creo que hay que hacer un cambio importante desde la política, creo que hay que intentar. Eh, favorecer y dar herramientas al profesorado. Porque, como decíamos antes en el programa de radio, ningún profesor lo quiere hacer mal. Ningún profesor eh, quiere perjudicar a sus alumnos ni está ahí para fastidiar a sus alumnos. Pero a veces no se tienen las herramientas y hay que darlas. Sí, yo estoy bastante de acuerdo ¿no? en lo que plantea, que efectivamente para intentar cambiar ¿no? el, el, el modo en que los profesores están ¿no? conduciendo el aprendizaje en las aulas, hay que hacer una reflexión más amplia ¿no? de carácter sistémico ¿no? que, que, que nos haga pensar en qué medida pues, tenemos las condiciones para que estos cambios se den. ¿no? Pero también yo creo que como profesores tenemos que hacer un, un llamamiento a, los, a ser un poco más valientes, ¿no? a, a tirarnos un poco a la piscina, como decimos allá, ¿no? a probar, a hacer cosas distintas, a, a intentar eh, desaprender como profesores ¿no? cosas que, que, que hemos aprendido y que nosotros por ejemplo como que antes de profesores fuimos estudiantes hemos recibido una educación tradicional en ese sentido y que ahora a, a, la, a la hora de, ¿no? de, de enfrentarnos a un salón de clases pues hemos tenido que desaprender ese rol de profesor ¿no? para hacer cosas nuevas ¿no? y insisto ser valientes intentar hacer cosas distintas intentar probar cosas que, que puedan generar resultados distintos ¿no? porque porque si si generamos un, un, un nuevo entorno en torno a, a ¿no? un, un nuevo marco eh, educativo en el que nuestro salón de aula se convierta en algo distinto a lo tradicional, ¿no? Pues, pues los resultados son mucho más positivos para nuestros alumnos, ¿no? Yo, yo creo firmemente, por ejemplo, en, en, la, en la importancia de, de implementar eh, estrategias y metodologías de aprendizaje de carácter activo, ¿no? En el que los alumnos sean los que construyan su propio aprendizaje, ¿no? Y pongo un ejemplo muy... Hoy en día tenemos herramientas de todo tipo claro. para que, que nos permiten ser capaces de, de llegar al aprendizaje, ¿no? Por nuestra cuenta, ¿no? No sea que sea el profesor el que nos, nos lleve, ¿no? Eh, tenemos ordenadores, tenemos móviles, tenemos una puerta a internet que es un mundo ¿no? de, del saber, que en realidad, si sabemos como, por ejemplo, como profesores, quitarnos el miedo, ¿no? De decir, no, no se puede tener el celular en, 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 en el aula. Oye, pero es que el celular puede ser una herramienta de aprendizaje maravilloso, ¿no? Puede ser un, un lugar en el que acercarte al conocimiento, en el que, digamos, y en el, el que lo hagan ellos, y ellos, lo hacen y, los propios alumnos. Hay que, hay que enseñarles alumnos. a usar este, los medios digitales con responsabilidad, ¿no? Porque este, si no, pueden meterse en, en muchos problemas, ¿verdad? Claro, los van a usar. Es decir, lo que no puede hacer la educación es darle la espalda a la realidad. Es, exactamente. O sea, si los alumnos utilizan Instagram, o utilizan Facebook, o utilizan el móvil, lo que tú no puedes hacer es crear una educación paralela a eso, en donde el Instagram y el Facebook no existen, en donde los móviles no existen. Porque entonces no es una educación construida a partir de la vida y del día a día de los alumnos. Y eso es un error, porque no funciona. No puede decirle, okay. por ejemplo, que, que, que estando hoy Internet, ¿no? que, cuando tengas una duda, vete a consultar la enciclopedia de toda la vida. no Pues, desgraciadamente, la <laughs> que enciclopedia casi en las casas de toda la no vida ha, ha muerto. Porque, porque para las personas adultas ha muerto también. ¿no? Sí. Es decir, no tiene ningún sentido que, 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 que estemos encerrados en una, en una forma de entender, el saber, el conocer, ¿no? que está en el pasado y que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos ya no solamente los, los, las niñas y los niños sino también nosotros los adultos ¿no? ¿Dónde, ¿de dónde consultamos la prensa? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo nos informamos? No si es que ese es el mundo de hoy en día ¿no? y, y tenemos que la responsabilidad y, y lo digo así la responsabilidad de educar a las niñas y los niños en el mundo de hoy no en el mundo de, del ayer. todo pensando en el mundo del mañana porque sí, estamos formando por a los futuros ciudadanos que van a decidir qué va a pasar. Pues con desafíos tan importantes como la robotización o como la sobrefinanciarización que tenemos en el mundo, el cambio, o, climático. el cambio climático o la desigualdad de género, un montón de desafíos importantes, pues que estos alumnos y esta gente van a ser quienes tengan que decidir qué va a pasar. Y lo que no podemos decir es, jo, es que mira cómo son los adolescentes de hoy en día, madre mía, no valen para nada. No, no, si alguien no está respondiendo adecuadamente, es un error seguramente de, de ese docente. Hay que pensar cómo podemos hacer para sacar lo mejor de ellos y para conseguir que ellos también salgan del colegio como ciudadanos comprometidos, quieran cambiar la situación que vivimos actualmente y quieran decir, oye, yo quiero ser parte del futuro y quiero participar en esto. Eh, estamos hablando de las competencias que, que debería de cumplir un docente para el mejor desempeño de, de, de su práctica. ¿no? Y, y me salta a, a un, un tema que, que viene desde el ámbito internacional, desde la UNESCO, que es el tema de la inclusión de la inclusión educativa, para lo cual muchos de nuestros maestros no están totalmente capacitados, ¿no? Eh, simplemente se dice, hay que atender a todos los alumnos, pero a veces no hemos capacitado a los maestros. ¿Qué, qué propuestas creen que deberíamos de hacer la sociedad en su conjunto, tal vez, para abatir esta, esta situación? Eh, porque eso es complicado, ¿no? Es complicado. Lo primero... Digamos, es entender un, una idea básica, ¿no? Y es que cualquier salón de clases está compuesto para una, por una heterogeneidad de personas increíble. O sea, si buscas en un salón de clases homogeneidad, no lo vas a encontrar. Y no solamente, digamos, en términos ¿no? de carácter cultural, de carácter incluso ya si vamos, ¿no? Gente con diversidad funcional, que, ¿no? que también, sino incluso en el modo en el que una persona aprende. No todos aprendemos no, de la misma manera. No todos tenemos los mismos intereses, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a una aula, la heterogeneidad, ¿no? O es sea, digamos un elemento que tenemos que tener claro antes de poner un pie en un salón de aula, ¿no? Que nos vamos a encontrar en un sitio donde hay heterogeneidad y esa heterogeneidad hay que saber gestionarlo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la clave es de nuevo hacer referencia a la formación del profesorado, ¿no? Una formación del profesorado que te tiene que hacer saber a qué realidad te vas a enfrentar. ¿No? ¿Y, y, y, ¿Y con qué realidad tienes que sacar lo mejor de, de, de tus estudiantes no en ese sentido por ejemplo hay hay digamos hay dinámicas ¿no? y metodologías de aprendizaje que, que tienen carácter inclusivo no que están basados en diseños universales no en que en eliminar las barreras de, de, de aprendizaje que son de todo tipo no desde personas que son incapaces de ap aprender de determinada manera y necesitan otro, otro tipo de no y, y sinceramente apostar por la inclusión es apostar por generar espacios en los que sean confortables para todos no que sean eh, eh, digamos, adaptados a la realidad, de, a, esta, a esta heterogeneidad, perdón, que, que existe en el aula y que, insisto, mira, yo por ejemplo, yo como profesor aplicaba, eh, para intentar generar inclus inclusividad en mi aula, yo, yo aposté casi, al, bueno, al 100% por un tipo de metodología que es de carácter, eh, lo diré, grupal, ¿no? Trabajo cooperativo, ¿no? Que entre los propios alumnos, pues trabajen en torno a grupos, ¿No? Yo mm. dividí mi aula en cuatro grupos, había cuatro grupos en mi clase y pues, el 90% del trabajo que se hacía en, esa, en mis clases eran en grupo. ¿Qué pasa? En un grupo hay una persona que se le da bien hacer una cosa, hay otra persona que se le da bien hacer otra claro. cosa, hay otra persona que, que, que tiene problemas con una cosa, con otro. Si conseguimos generar que entre todos se ayuden que entre todos, como digo, ¿no? remen en una misma dirección, ¿no? que entre todos se sienten incluidos en ese sentido, ese tipo de dinámicas son las que permiten, digamos, ya no solamente en términos de competencias, no de generar que, que, los, que los estudiantes sepan trabajar en grupo, no, no, ya hablando en términos de inclusión, de generar espacios inclusivos. Y el potencial que tienen los alumnos, los estudiantes, para entre ellos generar inclusión, es una barbaridad lo que no podemos entender es que es un, un, una clase, es, una, es un núcleo formado por 30 individuos. No, hay que generar un sentido de comunidad, un sentido de, de pertenencia, ¿no? un sentido también de sentirse responsable ante el aprendizaje del de al lado, ¿no? de ayudar a, a la persona de al lado. Y por ahí es por donde digamos, yo entiendo que como, como docente se puede apostar y se puede generar mayores dosis de inclusión en un aula que es un problema, sin duda sí. importante. Sí, luego hay que tener en cuenta también que la desigualdad es un problema estructural del mundo en el que vivimos. Es decir, vivimos en Así sociedades es. que generan desigualdad, y yo creo que hay que entenderlo además en su origen y hay que entenderlo bien con mucha profundidad. Yo insisto, si uno se va a Madrid o se va a la Ciudad de México o se va a cualquier país, se va a encontrar que no es lo mismo nacer en un sitio que en otro. Entonces yo creo que es importante cuando se quiere hacer un proyecto educativo y se quiere educar que esa educación no se quede solamente en el aula, no se quede solamente en ese espacio en el que uno viene al, al colegio, se viene a educar y luego se va tranquilamente y resulta que tiene unas condiciones económicas mucho peores que a lo mejor que otro compañero que está en otro colegio. Y yo creo que es importante que hagamos proyectos de barrio y que consigamos también los profesores involucrar a todos los actores que tiene la comunidad educativa, a todos, a las familias, a la gente del entorno, a la gente del barrio para empoderarles y para que el centro no sea pues una especie como de laguna, como una burbuja que está en medio de un entorno determinado, sino que ese centro sea una herramienta para mejorar la vida de ese barrio. Y para intentar igualar las condiciones económicas o para intentar luchar, eh, ¿por qué no decirlo claramente?, contra el racismo que existe en algunos barrios, que existen algunas comunidades ¿no? de diferente cultura o de diferente procedencia. Entonces, yo creo que suscribo 100% lo que decía antes Abraham. Es una cuestión de que ellos mismos sepan utilizar la diversidad como una herramienta claro. para construir, pero también salgamos del, del entorno del aula, salgamos al barrio, construyamos redes en ese barrio. Y démosle poder para que ellos puedan luchar en contra de esta desigualdad. Tienen que ser ellos ¿eh? quienes luchen, no puede venir un hombre blanco ¿no? desde <laughs> fuera a imponer. No, no, tienen que ser ellos. Nosotros desde estamos el interior, ahí para dar la eh, Hasta el momento hemos enfocado nuestra plática a la educación básica y a la educación obligatoria, pero me pregunto, ¿qué hay con la educación superior? Si no más recuerdo, en 1999 se llevó a cabo el proceso de Boloña. Bolonia, porque fue en Bolonia, España, ¿verdad? En donde se planteaba que eh, los países europeos se construyeran en sociedades del conocimiento, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó con ese, con, ese, con ese proceso, hablando de educación superior? Bueno, ya que sacas Bolonia, el tema europeo y el proyecto europeo es uno de los grandes desafíos que tenemos todos los ciudadanos españoles y cualquier ciudadano europeo. Lo que pasa con Bolonia y lo que pasa con otros proyectos que vienen de Europa es que Bolonia es un proyecto muy interesante, a mi juicio. Yo creo que cualquier proyecto que esté destinado. A hacer una Europa más unida, más cohesionada con una educación común, con derechos comunes mejor, porque hace falta un espacio político amplio para uh -huh. poder tener una cierta posición mundial, ¿no? Y decir, oye, no somos ni Estados Unidos ni Rusia, claro. somos Europa aquí estamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema es que cuando algo viene desde Europa o desde donde sea y llega a España y el gobierno español no tiene suficientes mecanismos para amortiguar ese cambio, ese cambio fracasa. Y te pongo un ejemplo concreto. Bolonia hace un cambio en la duración de eh, los, las antiguas licenciaturas, los actuales grados universitarios. Ahora duran cuatro y para poder acceder al mercado laboral tienes que matricularte en una maestría. ¿Qué pasa? Que las tasas de matrícula de las maestrías son muy caras ¿Mm? y el sistema de becas del gobierno español no ha funcionado. Entonces no se ha podido amortiguar un cambio. Pues necesario, ¿no? Que era cambiar la duración de las carreras tal y cual. No se ha podido amortiguar, no se ha podido dar becas suficientes, se han subido las tasas de matrícula y, por tanto, eso se queda en papel mojado e incluso perjudica mucho, ¿no? Luego que también en España tenemos un problema importante con el tema de, de la financiación de las universidades. Ahora, tenemos no que hacer algunos cambios ahí en el tema de la financiación universitaria. Tenemos, sobre todo, también que empezar a, a pensar con más visión de futuro sobre el sistema universitario español. Tenemos grandes universidades, tenemos un potencial enorme de profesores universitarios, de carreras universitarias. Tenemos una universidad como la Complutense que es un referente mundial, sí, pero, desde luego. pero que tiene que renovarse, tiene que recibir otro tipo de financiación digna y tiene que empezar a, a pensar que, que tiene que ser un referente mundial y comportarse como tal, no conformarse con vivir de las glorias del pasado, ¿no? Y estar ahí casi sin financiación del ministerio y encontrarse con que muchos estudiantes tienen que dejar la carrera porque no pueden pagar la tasa y a lo mejor no reciben una beca. Es decir, yo creo que volvemos a lo de antes. Cualquier partido político, cualquier gobierno tiene que tener y tomarse en serio la educación como el principal eje central de su programa. Y eso no está pasando en España. Hice esta pregunta porque es evidente que es importantísimo la educación básica, la educación obligatoria, pero obviamente la educación, la educación superior eh, es eh, necesario hablar de ello porque viene la investigación y este mundo depende de la investigación que se haga no eh, en este en los institutos eh, en las universidades y, y y en todo el mundo no porque el mundo va a girar en torno de, de los nuevos avances que se estén dando en investigación de todo tipo ¿no? Sí, y de hecho, el Plan Bolonia, una de, ¿no? de, de las necesidades ¿no? que existían en Europa y que hacen, digamos, replantearnos el modelo, educa el modelo de educación superior, ¿no? Del que, de, de la, de la reflexión de dónde surge el Plan Bolonia, no es precisamente uno de ellos. ¿no? Digamos, eh, hay que hacer mucho más hincapié en la investigación. ¿no? Pero, pero digamos que esa bueno, es la idea también de generar un, un sentido de pertenencia en Europa. ¿no? Por ejemplo, tenemos un, uno de los proyectos de mayor éxito que existe en la Unión Europea es el, el, el programa Erasmus, ¿no? que, que lo que permite es que todos los estudiantes de la Unión Europea pues puedan, a través de, de becas, poder ir a estudiar a otro país de la, de la Unión Europea durante un año. O sea, eso es un éxito, sin duda. Y, Pol y Bolonia ha traído elementos pues, muy interesantes, ¿no? como... Por ejemplo, en la necesidad de adaptar ¿no? el conocimiento de las universidades a la realidad de las sociedades, que también las universidades están muy atrasadas en cierto sentido. ¿no? Pero, sin, sin embargo, tenemos, eh, es cierto, ¿no? hay, hay déficits de implementación ¿no? de, 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 del Plan Bolonia. ¿no? no ha habido una estrategia cohesionada por parte de todos los gobiernos de, de la Unión Europea a la hora de implementar. Eh, eh, el plan Bolonia hay gobiernos que directamente ni lo han implementado prácticamente no y eso ha generado que exista un pues la mitad de la Unión Europea que sí aplica a Bolonia la mitad de la Unión Europea que no aplica a Bolonia y eso genera unos déficits muy grandes no y una enorme desigualdad al final sí, sí al final me lo... pero es interesante esto porque aquí en nuestro país existen muchos estudiantes muy comprometidos y que este buscan una movilidad buscan una estancia en algún otro en algún otro país para continuar su estudio de posgrado y su de investigación ¿no? por eso este, hacíamos esa pregunta para que pues, sepamos que, que las oportunidades existen solo hay que estar ahí para, para aprovecharlas no, no hombre sin duda alguna tenemos un... O sea, el mundo actual es un mundo que, que, que tiene oportunidades y que genera oportunidades, ¿no? Y eso sin duda. Y, y muchas veces eh, tenemos oportunidades que pasan por delante de nuestros ojos y que, y que no las vemos, ¿no? Y eso es cierto. Pero también es cierto que vivimos un mundo en el que no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Que es cierto que los que tienen menos a veces tienen que tener la, ¿no? A veces la, 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 ¿no? la, la capacidad de a tomar esa oportunidad que tienen. ¿No? Pero es que hay algunos que les sobran las oportunidades ¿no? y que si no toman una, pues ya tomarán otra y si no, pues otra. ¿no? Y en ese sentido, digamos que tenemos que hacer un hincapié mucho más como sociedad, como casi como, como sociedad global, ¿no? a nivel mundial, ¿no? de, de oye, las oportunidades tienen que ser equitativas ¿no? y la educación tiene que ser la herramienta que nos permita acceder a, a, a estas oportunidades ¿no? y crecer. Como, como, como personas, ¿no? poder desarrollarnos libremente sin importar de, de, de dónde seas, ¿no? en ese sentido. Porque es cierto que y, y, y en este mundo globalizado en el que tenemos mayor capacidad de movernos de un país a otro, existen oportunidades que antes no existían. Pero tenemos que digamos, hacer más equitativas esas oportunidades. Efectivamente. Y además hay que acercarlas, ¿eh? porque yo siempre hablo de un concepto político que creo que también pasa aquí en México y en América Latina, que es la violencia burocrática. Porque a lo mejor uno, por la situación económica que tiene, sí que tiene derecho a ayudas. En España tenemos un estado de bienestar, que algunos quieren retroceder y, y cargarse un poco, pero bueno, todavía sigue ahí. Tenemos un esto de bienestar y hay mucha gente que no tiene el conocimiento, por ejemplo, para acceder a una beca. Porque te mm. piden un montón de requisitos administrativos, te piden un montón de trámites administrativos. Oiga, vivimos en el mundo de la tecnología. ¿De verdad no podemos tener una administración centralizada con una tecnología clara? que te diga, oiga, si usted tiene derecho a una ayuda, pues automáticamente te la remito. Y si tienes derecho a una beca, automáticamente te la doy. O te informo claramente de cómo poder conseguir esa ayuda. ¿no? Porque claro, al final te encuentras que una persona, como decía antes Abraham... que por su situación económica tiene menos oportunidades, va a tener menos acceso a la información. Claro. Va a tener menos acceso a las ayudas, por tanto. Entonces ahí está el papel del Estado y el de la Administración de ser lo suficientemente efectivo y suficientemente ágil como para decirle a los ciudadanos, oye, Tienes esto, te ayudo en esto, y tú estás pagando impuestos para esto. ¿A qué están yendo tus impuestos? No, Pues para ayudar aquí, aquí, allí. Y además tenemos tecnología de sobra para poder hacer eso, en educación y a nivel de la administración central. Eh, porque aquí en nuestro país este, el gobierno ha creado este varios programas para que nadie se quede sin estudiar, tanto a nivel básico como a nivel superior. Eh, se han implementado estrategias y, y se han construido nuevos institutos superiores de educación, eh, esperemos que en un futuro no muy lejano los resultados sean favorables, ¿no? Se está trabajando aquí en nuestro país en ello y este, pues es importante que conozcamos también qué pasa en otras latitudes, ¿verdad? Eh, ok, mi, mi estimado Javier y Abraham, después de todo eso que hemos comentado, eh, ¿qué sugerirían ustedes a nuestros jóvenes maestros? para que mejoraran su práctica docente, fueran innovadores y este, pues lograran más competencias docentes. Yo le recomendaría dos cosas. Lo primero, que crean en sus alumnos y en sus alumnas. Que crean en la capacidad que tienen ellos. Que no se dejen llevar muchas veces por las consecuencias de un mal modelo educativo basado en la repetición. Que cuando tengan a sus alumnos delante digan, este chaval puede llegar muy lejos. Si le educo bien, puede llegar a sacar un potencial extraordinario. Y lo segundo que les pediría sería que crean también en la posición que tienen como profesores, en lo importante que es la educación y en lo importante que es lo que están representando. Que en ningún momento digan, me voy a conformar con el sistema actual, me voy a conformar ¿no? con, con la lógica actual de, de un modelo más tradicional. O sea, que no tengan miedo a lucharlo, que no tengan miedo a comprometerse. Porque el papel de un cambio a nivel mundial y del futuro va a depender de la educación y tienen que saberlo y tienen que estar comprometidos con ello. Excelente, Abraham. Sí, yo lo que les diría, digamos casi desde mi experiencia, ¿no? es que para ser profesores hay algo que se tiene que mover aquí dentro. El corazón. ¿no? Sí. Uno no puede ser profesor como es, qué sé yo, eh, eh, secretario, albañil, como es. Con... Ser profesor no es una profesión más. Es una profesión que, que se te tiene que mover algo aquí dentro, que tienes que sentir desde lo más profundo de ti que estás ayudando a, a, a hacer cosas, a hacer de tu mundo un lugar mejor. ¿no? Y además, ya no solamente en abstracto, sino que vas a tener 30 personas a las que le vais a mirar a los ojos, ante eh, cuyos problemas no vas a ser eh, ajeno ¿no? y ante quien te vas a sentir responsable. ¿no? Y, si, y, si, y si no sientes eso, pues. A lo mejor no, no, no es lo tuyo. Y si, si lo sientes, si tienes ese compromiso, si tienes esa, ese, ese, ese latido que, es, que, que que sientes dentro de ti a la hora de pensar en, en tu vida ¿no? y, en, y, y en el que hacer, mira de frente a, a, al ejercicio de la docencia porque es tu lugar. ¿no? Y, y además, te diría otras dos cosas. El primero es, es una profesión dura. ¿No? O sea, es una profesión dura donde vas a necesitar mucha mentalidad, mucha, mucha fortaleza mental, mucha, mucha capacidad de apoyarte en, en, tu, en tus compañeros, de, vas a ver cosas muy duras, vas a ver cosas que, que realmente te van a afectar, sí o sí, como persona. Pero, pero que, insisto, vuelve a ese sentimiento de por qué estoy haciendo esto, a ese, a ese latido que te surge dentro de ti no a la hora de pensar en, en ayudar a los demás, en, el, en el ayudar a cambiar tu país, porque eso es lo que, lo que mueve. Y en el otro, en el segundo, en el último lugar, lo que, lo que sugeriría, lo que podría comentar, es que aprovechéis todas, todas las oportunidades para formaros, para seguir aprendiendo, para entender que el aprendizaje es un proceso en el que vosotros como, como profesores nunca vais a terminar de aprender. ¿no? Y por tanto, tener esa mirada, digamos, esa, esa perspectiva proactiva no de querer crecer, de querer aprender cosas nuevas, de querer dar cada vez eh, lo mejor a vuestros estudiantes, porque eso es lo que va a llevar a, no, no, ya no solamente a vosotros al éxito, ¿no? sino sobre todo a vuestros estudiantes, porque ese es, por, esa es la razón por la que estáis ahí. Pues, Javier, Abraham, agradecemos de verdad. Que hayan compartido con nosotros estas experiencias y ojalá y pronto nos puedan volver a visitar. Eh, nos despedimos desde Dejes TV porque Dejes TV TV aprendiendo.